Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro video más. Ahí tenemos enfrente a la señora importante. Bueno, ¿por qué te reís así? Miren su risa que hizo. Bueno, la gente va a decir tu risa que hiciste. Bueno, entonces, mi amor, ahorita cuéntanos qué nos tienes que contar el día de hoy. Pues que el día de hoy, en esta misma tarde, ahí sí que los videos se están subiendo al día a día. Ustedes no vayan a creer que son videos atrasados, son del día a día. Miren, pues voy a subir este video para que lo vean. Miren, pues hoy es 13 del 2022. Hoy es 13 del 2022, va, mi amor. Que sale siendo el día que miércoles, va. Bueno, entonces cuéntanos, mi amor, qué va a pasar hoy. Pues bueno, el día de hoy vamos a ir a visitar por una parte la casa vieja donde vivíamos, y pues tal vez vamos a mostrarles cómo quedó en fin todo, ¿no? O tal vez no, pero el video se trata aquí de ir a traer mis flores, porque, y la verdad no son flores así bastante, son, solo tengo una maceta que sí da flores así de a colores. En cambio la otra pues va creciendo y creciendo, entonces prefiero que se quede porque yo la quité de la maceta y la sembré en la pura tierra. Entonces, la voy a traer esa que da de a colores, amarillo, rosada, creo, amarilla y rosada, la llave. ¿Dónde la dejaste? Te dije que ya está. Ah, en la galera. Bueno, ahí la va a ir a traer, mi amorcito. Por cierto, entonces, vamos a ir allá. Yo no quería ir allá ni grabar, pero pues. Y pues yo vi por ahí me vinieron a decir, va, porque fue por un mensaje, que nos íbamos diario para allá. Y nos estábamos allá. Y como quien dice que todo el día o algo así la pasamos allá. Pues no, mis amigos, aquí es la realidad. O sea, estamos aquí. Y yo solo he ido a la casa cuando fui a traer pan. Ustedes mismos se dieron cuenta. De ahí al contrario, el nene sí se va con mi suegra porque él llora. Entonces ella me dice, démelo un ratito, me lo voy a llevar, y se va. Pero nosotros de ir así todos los días y así no. O sea, más no. Que todos estamos acá, amigos, y entonces ahorita que vayamos les vamos a mostrar cómo se quedó eso. Yo no lo he, desde aquel día ya no he ido, bueno. ¿Tú no has ido? Solo de noche, pero no entré al cuarto, no entré a ver los cuartos. Lo que pasa es que llevamos al nene es el trampolín, los niños que brincan, ahí lo llevamos. Por eso fue que pasamos también esa noche, más que todo como dos veces, de ahí no. Bueno. Y cuando nos vamos siempre pasa esto. ¿Qué pasa? Que él se quiere ir, mire, pero no, que quédate cuidando, cabrón, vos sos que tenés que cuidar. Y si lo llevamos, él nos sigue hasta donde nos... Allá viene el gato también detrás de los otros, bueno, ni él se quedan, pinches. Pinches, y vatos. Y eso pasa, ahí viene. Ya si le digo que son machos, los dos eran Jiren. Va a pedir, ya a pedir. Nos vemos, Jiren. ¿Y la llave de la moto? Ah, aquí la tengo en la bolsa, pero el candado se me olvidó. ¿No vas a poner candado? No, ya vamos a venir. Vámonos, primero. Vamos. Bueno, ¿qué? Te sientes extraño. Ay, sí. Bueno, aquí están las flores de la chinita. Esta es la que me voy a llevar. ¿Cuál te vas a llevar, mi amor? Esta. Y esta. ¿Esas dos? Estas dos. Esta es pura hierbabuena. Esta es pura hierbabuena, esta, ¿no? Miren cómo va de chula. Está bonita. El orégano pues se puso así porque como vino el gran aire así de la lluvia, pues la botó, o sea, la dio una vez así, ¿ven? Esta iba rectita así, ¿ven? Y el aire la botó. Y esta es la que les digo de que la sembré aquí, ¿ven? ¿Ven cómo va? Sí, ¿verdad, mi amor? Bueno, aquí hay una pala más grande. ¿Por qué no me la llevé ese día? Esa. Oye, también podría ser esta, ¿eh? Miren, acá no se ha ocupado nadita, ¿eh? Mírenla. ¿Cómo está la cocina? No se ha juntado fuego ni nada. Oye, ahí tenemos leña, mi amor, la vamos a llevar. Porque nos sirve. Los pañales ahí están porque se tiran, ¿no? Se tiran en otro lado donde se pueden quemar.
porque ahí no se quema. Esos bañitos creo que son de nosotros, pa. No, no son de nosotros. Pero miren, así quedó desocupado este. La verdad que sí, se extraña esto, pero no. Ahí se me entró en el... Son lagrimías tontas. No, algo así como una tierra. No es mentira, la canción así dice: lagrimías tontas las que yo lloré por ese cariño que me enamoré. Lagrimías tontas. Y el bicho está acostumbrado al pelo. Fueron sin querer. Ah, sí, en ese hoyo que se ve. Que está aquí. En ese hoyo está acostumbrado. Está acostumbrado el bicho. Se siente el solo. Aquí se desinmuya. Yo creo que nosotros somos los que hacíamos bulla aquí, va. Sí. Bueno, no está abierto ahí el cuarto. No, está cerrado. Está cerrado. Y pues... Oye, voy a sembrar el palito de una vez ahí. Mira, ahorita que es de tarde. Y ahí está el sacatierra, el palito ese que está ahí. Que ese día lo arranqué y se me olvidó sembrarlo. Y pues creo que se va a morir. Mejor lo voy a sembrar ahí para que esté, pues. Porque... ¿Cuántos días lleva allá afuera? No, todavía está vivo, venite. Ah, aquí está, mira, mi mamá. Ah, sí. Bueno, ahí está sembrando el palito, mire. ¿Todavía no? Sí. El arbolito, así, mi amor. Sí. ¿Viste el comentario que dijeron? Así que no le gustaba que dijéramos palito. La gente es mal pensada. El arbolito, mire. Lo que pasa es que él lo arrancó porque ese día, pues, lo podía, ahí sí lo podía matar, porque si le pasaba encima la llanta, por ejemplo, del camión, sí lo iba a dañar. Entonces lo que hizo, lo arrancó, ahorita lo va a volver a sembrar. Y ahí está, mira, todavía está vivo. Entonces ya hizo el hoyo para poderlo sembrar. Sí, para que no se muera. Las hormigas tienen otra, van a morir las condenadas. Ahorita se van a morir. Que le dije a mi mamá que le dijera a mi padrastro que lo sembrara. Pero como él ha estado trabajando ahorita y llega tarde también, entonces a veces a uno se le olvida también y... O viene uno cansado sin saber nada. Y ni está. Imagínense. Y él es uno que anda carreando leña, que si lo llaman allá, ven a hacerme esto, allá va. Entonces, ahí lo sembramos, porque ahí dijimos que se iban a quedar los dos, va. Y pues ahí se van a quedar. No hace que se muera y May no me lo regaló. Sí. Hay que saber apreciar un regalo. Bueno, y ya llegamos, miren cómo ven ella. Ya. Te ensuciaste, va. Sí. Aquí traigo la otra, yo. Ay, pobre motilla. Miren, si van, así que es mentira que no las trajimos. Miren cómo quedó el sentadero. Ay, pobrecito, hasta se rajó. Sí, son flores. Ya. Las otras ya no, y ellas también. Sí, verdad. Ay, no, porque igual al dueño también no le puede gustar tanto. Bueno, entonces... Como les dijimos, gallinas no podemos tener porque ellos arruinan los palitos, se comen. Tal vez pollitos sí. Sí, pero fíjate bien, podemos tener, mi amor, pero tenemos que hacer un corral, ¿ves? Sí. Donde tienen que estar ellas ahí nada más. Sí. Démosle, pues. Vamos, bueno. Vamos, ahí está el Jiren contento. Ese Jiren feliz, ¿ves? Como que nos fuéramos una eternidad. Ese perro se mira de lado, se mira seco, pero ya de atrás se mira delgado. Pero así, miren cómo se ve, miren. Ya se ve normal. Él está normal, ni tan gordo ni tan seco. Mañana en otro nuevo video les voy a mostrar cómo. ¿En dónde vas a poner tus plantas, mijo? Yo pensaba una aquí y la otra está allá en la esquina. Ah, vaya, está bien. Me la llevo de una vez. ¿Cuál vas a poner ahí en la esquina? Esta sería bueno dejarla acá. Esta nos llevamos para allá. Ajá, contá, venite para acá. Ya, para, ahí se les voy a mostrar, cómo van a quedar. Porque, ahorita es, duermen rápido, se esconden. Al amanecer, nomás amanece. Ay, Dios, vieran qué chulas. Así tienen su flor, ¿ve? Ya tú las has visto, mira, ahorita no tiene ni una flor. No. Ajá. Ya él las ha visto. Esta otra, pues... Pienso que quedaría arriba. Ahí ve. Sí. Vaya, ahorita lo ponla tú, pues. Yo le iba a poner, pero ella quiere. Vamos, mi amor. El querer es poder. Miren cómo se ve por acá. Ya está poniendo ella. Miren cómo se ve el patio bien limpio, miren. Bueno, hay unas que otras hojas, pero esas acaban de caer, miren. De lo contrario se ve limpio, ¿eh?
Y así se ve la casa, mire. Ese cuento lo tenemos ahí porque el nene se quiere salir a cada rato, entonces eso le hace como un impedimento, ¿ver? Ahí va, mi amor. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá. Ya fuimos a traer las plantitas. Mi amor, sería bueno que le eches agua. Sí, ahorita. De paso, de una vez. De una vez. Yo ya... Lo que es... Ya regué el palito de almendro, ¿va? No va. Ahorita lo voy a regar de una vez. Bueno, entonces, ahorita acá mi amor le va a echar agua. Ya le voy a echar aquel palito de una vez porque... ¿Ah? Sí, ahí te queda bien, mi amor. Bien, ahí queda bien. Bueno, entonces, vamos a dejar este video por acá. Vamos a continuar en un siguiente, así que nos vemos. Gracias siempre por estarnos viendo y apoyándonos. Y pues, los queremos mucho. De verdad, mil gracias para todas las personas que nos ven. Gracias siempre por estarnos apoyando. Y pues, de todo corazón, mil gracias y bendiciones donde quiera se encuentre. Así es, amigo. Bendiciones para todos. Déjenos sus hermosos likes, sus comentarios, todos los leemos. Así que nos vemos en un siguiente video.